en el desierto de la vida encontré a Dios. En el jardín cual Adán y Eva me colocó. Hay algo dentro de mí que me hace siento tu llame de mi pana, que no se pierda el brillo de tu luz. Lo pido yo en el nombre de Jesús. Quiero estar siempre cerca yo de ti, sintiendo los latidos de tu amor. Que no se enseñó de oír tu voz, es el anhelo y es mi petición. Dios los bendiga a todos. Tenía de todo, ¿y qué pasó? Poco a poco se deslizó, se fue apagando la comunicación y el enemigo los engañó. Que no se apague el fuego que tú das, que siempre brilla bien en mi panal, que no se pierda el brillo de tu luz, lo pido yo en el nombre de Jesús. Quiero que siempre cerca yo de ti, sintiendo los latidos de tu amor. Que no sé si yo de oír tu voz, ese mi anhelo y es mi petición. ¿Lo oíste? Tenían de todo, ¿y qué pasó? Que poco a poco se deslizó, se fue apagando la comunicación y el enemigo volvió en acción. Mami, te amo. Ruego que tú das, que siempre brilla bien en mi panal, que no se pierda el brillo de tu luz, lo pido yo en el nombre de Jesús. Quiero estar siempre cerca yo de ti, sintiendo los latidos de tu amor. Que no se cese yo de oír tu voz, ese anhelo y es mi bendición. ¡Bendito sea! Ahora sí estoy contento con lo que has hecho en mí. Caminando en el desierto, se lo puedo decir. Oye, Carmen, ¿te vas conmigo? Porque hay que caminar. Y aquí es hasta el fin. Vamos para allá. ¡Vamos! Caminando. Oye, esto está bueno. Vamos a seguir para allá. Jesús. Ahora vengo contando. Pero mi alma está con mi Jesús. ¿En dónde se encuentra? Mira mi alma. Mi alma está con mi Jesús. En las manos de aquel que me da la esperanza. Pero mi alma está con mi Jesús. De ¿en dónde estás tú? Yo pregunto, ¿qué? Gloria a Dios. Aleluya. Happy Mother's Day a todas las madres que se encuentran aquí. Amén. Le damos gracias a Dios por permitirnos estar aquí con ustedes. We give thanks to God for allowing us to be here today. Especialmente. Especially. Con mi madre querida. With my beloved mother. Y mi hermana. And my sister.
Gracias a los pastores. Thank you to the pastors. Porque se pusieron a inventar. Because they started to invent. Y yo me metí. And we are here. Yo dije, voy para allá, sí, seguro que voy para allá. And I said we're going there. Of course we're going. Porque para las madres hay que darle lo mejor. Because to the mothers we have to give the best. Porque una madre. Because a mother. Es desde el principio. Is from the beginning. Hasta el fin. To the end. Y eso lo podemos ver en nuestro Señor también. And we see that in the Lord also. Él dice que Él es el Alfa y el Omega. He says He is the Alpha and the Omega. ¿Qué quiere decir? El principio y el fin. Which is the beginning and the end. Vamos a cantar unos cánticos suavecitos. Me voy suavecito, ¿ok? De esta manera, yo lo escuché una vez y el intérprete de este cántico me llamó mucho la atención y me tocó, porque cuando estamos pendientes hacia donde nos está llevando el Señor, pues nos toca las cosas, nos dirige hacia donde tenemos que ir y a quién estamos adorando, porque cantar canta cualquiera. Pero adorar a Dios es la cosa. Y poder dar de lo que Él te da, eso es lo que hacemos nosotros. Mi corazón te canta, Jesús.
La gloria eterna y la alabanza es de nosotros, Padre. Amén. Están haciendo lo que el Señor los mandó a hacer. Por eso no hemos tenido la oportunidad de que vinieran los demás, porque todos tienen sus iglesias y tienen sus tareas en el Señor. Pero yo soy el menor, y dicen que el menor es el más atrevido. Pues yo dije, ¿cómo? No, alguien que atienda, amado. Voy a estar con mi vieja. Y arranqué para acá. Y yo sé que después me va a dar una pela, porque yo llevo aquí un par de días ya. La que va a llevar la pela es Rosana. ¿Tú lo sabías? Le está dando. Vamos a seguir por aquí, porque el tiempo corre. El Señor quisiera tener un encuentro con nosotros bien apegado, ¿qué se dice? Real close. He wanna really, really work in our life. Quiere obrar en nuestra vida. He wanna touch us like he never touched us before. Quiere tocarnos como nunca nos ha tocado antes. Because the Lord is calling us. Porque el Señor nos está llamando. Because our time is already over. Porque nuestro tiempo ya está vencido. And he don't live in time. Él no vive en tiempo. So we ain't got no time. No tenemos tiempo left. Que nos sobra. Amen. Amen. Pero yo me siento que yo, pues, aunque él dice que sí, que somos hechos de su semejanza, pero yo no me puedo igualar a él. Although he says we are in his image, but we cannot be equal to him. No soy como él. Y él no es como yo. Y mientras nosotros tengamos eso en mente, podemos ver que él es mayor que nosotros. Aleluya. Santo Dios. Sí, Señor. Aleluya. Gracias, Señor. Aunque se haya hecho hombre y le llame por su nombre, no es como yo, no es como yo, aunque todo fue tentado, él es limpio y sin pecado. No es como yo, la pureza y santidad son su color de piel. No es como yo, él es santo y es perfecto, es sublime y es eterno. No hay comparación. No es como
triste. No hay comparación. Es como yo, aunque haya hecho carne y mi hermano se llame. No es como yo, no es como yo. En el cielo está su trono, su poder lo llena todo. No es como yo. La creación toda rodilla doblará ante sus pies. No es como yo, Él es santo y es perfecto, es sublime y es eterno. No hay comparación. Su presencia. Imagínate, dice, donde haya uno o dos, yo estoy ahí. Imagínate cómo Él está aquí. Y Él está tocando. Él está tocando las puertas. Porque Él es el yo soy. Amén. Soy aquel. El que te toca. Conmigo,
Soy aquel a quien llamas en todas tus pruebas. Soy aquel a quien pides cuando el dolor te encuentra. Soy aquel que aceptaste para toda la vida, pero solo me llamas cuando me necesitas. Soy aquel a quien pides cuando sufres tanto. Soy aquel a quien llamas envuelto en tus llantos. Soy aquel que aceptaste para toda la vida, pero solo me llamas cuando tú me necesitas. Claramente puedo ver su rostro, es aquel allí en la cruz, con sus ojos me miró y mi vida él cambió. Soy tu Dios que hoy quiere hablarte, no debes jugar conmigo. Soy aquel a quien llamas en todas tus pruebas. Soy aquel a quien pides cuando el dolor te encuentra. Soy aquel que aceptaste para toda la vida, pero solo me llamas cuando me necesitas. Soy aquel a quien pides cuando sufres tanto. Soy aquel a quien llamas envuelto en tus llantos. Soy aquel que aceptaste para toda la vida, pero solo me llamas cuando tú me necesitas. Me llamas a mí. Escoges un momento. Estoy ahí para ti. Busques en las Biblias que ahora sí. Así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio santo a Dios. Que encuentro culto racional, no os conforméis a este siglo, sino que transformo por medio de vuestro entendimiento. Que encuentro culto racional, no os conforméis a este siglo, sino que transformo por medio de vuestro entendimiento. Bueno, no lo oigo ustedes, y ustedes se saben este cántico, ¿ok? Pero me voy en inglés, I beseech you, ok, ahí es donde empieza, en inglés. I beseech you, dear brethren, by the mercies of God, to present your body as a living sacrifice, holy and acceptable, the only way to worship your God. Be transformed to love in you.
Ustedes se tienen que saber este coro. No los oigo. Tienen la alabanza al Señor y vean qué rico se pone esto. Transformaos sus mentes, creyentes, transformaos. Encienden el fuego, avivan. ¿Cómo es que dice? Transformaos sus mentes. Transformado así su mente y también el corazón. Cuando ustedes hacen coro, lleva a la cima y el Señor te escucha y te sube allá arriba. Transformado así. Para que el Señor lo reciba. Porque lo que es de mente, en la mente se queda. Pero cuando es de corazón, sube allá arriba. Yo les pido a ustedes, si ustedes desean que Él haga una obra en ustedes, ustedes tienen que abrir su boca. Tienen que darle alabanza de labios para que Él lo pueda recibir allá arriba. Bendecirlos acá abajo. Porque Pablo decía, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis su cuerpo en sacrificio vivo, santos, agradables a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino que transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobáis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Transformaos sus mentes, creyentes, transformaos. Cuando vine yo al camino, yo estaba bien religioso, pero no lo sabe el Señor, porque yo no estaba sabroso. Transformado así, mi mente creyente, pudo renovarme y hacerme una nueva persona y ponerme a lavar. Mira de su palabra, aquí yo les vine a cantar, ¿ok? Gloria a Dios, alaben a Cristo, que de Él es la gloria. Gloria a Jesús. Este cántico que voy a cantar, sácale un poco de brillo aquí para porque este cántico yo nunca lo he cantado. Me llamó la atención de una manera formidable. La mayoría de las canciones que han escuchado en este día nunca las había cantado. El Señor vino y me las puso y yo dije, bueno, Señor, voy contigo porque tú eres el que hace todas las cosas. Yo voy a ser obediente. Y me puse a cantarla. Y Él pues añade. Cuando uno es obediente, Él añade su bendición. Y aunque uno no sepa las cosas, Él te enseña el camino por donde ir. Este cántico es para todas las madres, especialmente para mía. Aleluya.
la letra la van a poner arriba. Y ustedes, los maridos, los hijos, y eso, tienen la oportunidad de mirar a tu mamá cara a cara, a tu esposa cara a cara, y tirarle una ojeada y mirar la letra. Porque como les dije, es la primera vez que yo lo voy a cantar y voy a tratar de cantarlo de aquí. Porque algunas veces cuando lo estoy leyendo me voy para otro sitio. Oren por mí. ¿Estamos? Lo hiciste todo para mí.